Hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine. Excellent. Glad to hear that, Mercedes. I'm doing fine as well. Just a little bit tired as usual, but so good. Everything is good for today. Now we're going to call the attendance, right? I would like to share something with you before we start. Solamente vamos a ver algo aquí antes que comencemos. Right. Ok. Me comentaban los señoritos o las señoritas de soporte técnico. Ya veo cuántos. No, ya le voy a comentar. Voy a pasar a listo porque veo muy poquitos. Okay. Veo muy poquitos acá. Hay que escribirles aquí al chat de WhatsApp. Y vamos a comenzar. Ok. Vamos con asistencia. Y es de 25. No, qué poquito. Okay. Ana Mercedes Amaya Decorado. Present. Okay. Andrea Lauriana Vázquez Martínez. Present. Okay. Carlos Mario Avendaño Peña. Carlos Mario. Carlos René Rivas López. Carmen René Calderón de Vázquez. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Present. Thank you. Edgar Gonzalo Chacón Alvarado. Edgar Gonzalo. Elsa Merino de Villeda. Francisco Nehemías Godínez Urquía y Elsa. Present. Thank you. Elsa Merino de Villeda. No, se quedó estática, creo yo. Helen Dionelli Barraza de Jerez. Present, teacher. José Daniel Meneses sí. Bolaños. Present. Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo. Sí. Thank you. Marlon Balmores Dueñas Rodríguez. Mauristela Orantes Fernández. Nelson Domínguez Díaz Salas. Present. Oscar Mauricio Montenegro. Present, teacher. Reina Margarita Martínez de Castillo. Reina. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Rubén de Jesús Campos. Presente, teacher. Thank you. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. María Alexander Arteaga Campos. Diana Carolina Guevara Ortiz. Y Claudia Carolina Ventura Canales. Ok. Después de haber pasado asistencia, compartimos acá. Nehemías, ¿para dónde se va? Venga. Nehemías. Nehemías. Después. Permítame, vamos a pensar que venga. Nehemías, siéntese. Ok. Sí, teacher, andaba buscando el mouse. Acerca de las preguntas que teníamos de la plataforma, que parece que no le van a dar certificado, ¿ok? Me dice la señorita de soporte técnico de que eso no significa que van a recibir un certificado. Sí van a recibir su certificado. Sin embargo, INSAFORT nos está pidiendo que seamos bien específicos, lo cual significa que Inglés Corporativo, como institución, no emite un certificado para ustedes. Los que van a emitir el certificado para ustedes son INSAFOR directamente, quienes envían el certificado a sus empresas. Entonces, que por eso no se aflijan, porque el certificado siempre va a estar, siempre y cuando pasen, ¿verdad? Si no pasan, pues no.
Y recuérdense que eso incluye asistencia, tareas. También es importante que ahora nos hablaron de INSAFOR, nos mandaron un memorándum que hay bastantes estudiantes que no están completando la plataforma a tiempo. ¿Ya ven qué les dije? Los exámenes se completan antes. O sea, si, por ejemplo, mi examen parcial estaba hecho para el lunes, y yo sé que tal vez el lunes, ¿sabes?, un día súper difícil en todos los trabajos, pero yo, que los lunes son de locos, ¿verdad? En todos. Entonces no dejo mi examen para el lunes porque sé que voy a estar cansado, que puedo tener problemas en el trabajo. Entonces trato de completarlo antes, ¿okay? Hay algunas actividades, y me he fijado bastante en este grupo, que hay bastantes compañeros que terminan las actividades antes. Quiere decir que van intentando hacerlas, aunque tal vez los temas no se hayan cubierto. Este nivel 5 es bien repetitivo, ¿okay? Quiere decir que hay bastantes temas que ya se vieron anteriormente. O sea, las competencias ya las tienen. Solamente lo van a volver a intentar, ¿okay? Entonces, llevar la plataforma al día, asistir a clases. Los que estamos ahorita, siempre asistimos a clases. Entonces, acá no hay ningún problema, ¿verdad? El problema es con los que no asistimos a tiempo o no venimos a clase tan seguido. Así que no se preocupen, van a tener su certificado. Al final lo entregarán porque todo ningún andado. En este caso, todos los certificados, Oscar Mauricio, se envían a la empresa, Recursos Humanos. Pregúntele a Recursos Humanos si ya lo entregaron. Ya pregunté a la empresa, pero a mí, aquí de inglés, me dijeron que hablara en soporte, me dijeron que al final lo iban a entregar. Ok. Entonces se le va a entregar su certificado. Recuérdense que estos certificados, ustedes tienen que estar bastante pendientes de que se los entreguen, porque al final les van a servir para su currículum. No es lo mismo que usted diga, yo estudié inglés, a que diga, yo estudié inglés, mire, aquí tengo el certificado, que lo compruebo, ¿ok? Entonces siempre es importante que lo pidan. Bueno, vamos a comenzar. Let's start with the class. Do you have questions about last class? About yesterday's class? No questions? No, no. Everything is clear? Okay, let's start with something. I like today's class because we're gonna do a lot of things today. The first thing, we're gonna start with a conversation, okay? We are going to start with a conversation between Luke and George. In this conversation, between Luke and George, right? I want you to please pay attention. Welcome to Mexico. Welcome to El Salvador. Jose Daniel. Apague el chunchi. Thank you very much. Okay, now we're gonna, please listen to me. No sé, ¿me escuchan bien ustedes ahorita? ¿Sí? Okay, perfecto. Perfectísimo. Give me a moment. Yes, we're gonna leave it like that. One second. Default. Okay. Okay. What's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I have checked it everywhere and it won't turn on. That's too bad. How about the connection? Have you checked all the cables are plugged? Yes, I have. And Mario, the technician, has checked it too. We have not verified the rest of the computers. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that. Has the maintenance team replaced the batteries? No, they haven't. My boss sends them a memo every week. I see. By the way, the technician is coming. Great, I hope he can fix the problem. So we have there our conversation. I am going to read it one more time. Please pay attention. Luke is going to be Daniel.
and George is going to be Laureano. Okay, pay attention. What's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I have checked it everywhere and it won't turn on. That's too bad. How about the connection? Have you checked all the cables are plugged? Yes, I have. And Mario, the technician, has checked it too. We have not verified the rest of the computers. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that. Has the maintenance team replaced the batteries? No, they haven't. My boss sends them a memo every week. I see. By the way, the technician is coming. Great. I hope he can fix the problem. Okay. Now we're going to listen to Daniel and Laureana. After Daniel, we are going to have Nelson. And after Laureana, we are going to have Elsa. Okay. Let's start. What's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I have checked it everywhere and I won't turn on. That's too bad. How about the connection? Had to check all the cables are plugged. Yes, I have. And Mario, the technician, have checked it too. We have not verified the rest of the computers. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that. Has the maintenance teams replaced the batteries? No, they haven't. My boss sent them a memo every week. I see. By the way, the technician is coming. Great. I hope he can fix this problem. Very good. Thank you so much, you two. Now, Daniel and Andrea are going to help me with pronunciation. Everyone, repeat with your microphones on mute, okay? Everyone repeat, but Andrea and Daniel, open your microphones. Open your microphones. Yeah. Very good. Now we're gonna check these words. Checked. Checked. Cables. Cables. Plugged. Plugged. Maintenance. 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 Batteries. 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 Very good. Batteries. Excellent. Very good. Now, Andrea, can you read the words and then Daniel, please? Check. Cables, plug, maintenance, and batteries. Okay, very good. Maintenance. Maintenance. Okay? We forget the letter T. It's like the letter T disappears, right? It disappears. Very good. Continue, Daniel. Read the words. Checked, cable, plugs, maintenance, batteries. Batteries, okay. Repeat, maintenance. 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 Okay. La letra T se va para allá, a ver al vecino, no está. Aquí cuando lo pronunciamos no está. Okay? So we don't repeat the letter T. Now, you go. Elsa, and you go, Nelson. Yo, Lucas. Usted va a leer lo que leyó Daniel, sí. What's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I have checked everywhere, and it won't. That's too bad. Oh, perdón. That's too bad. How about the connection? Have you checked all the cables are plugged? Yes, I have.
And Mario, the technician, has checked his too. We have not verified the rest of the computers. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that. Has the maintenance team replaced the batteries? No, they haven't. My boss sends them a memo every week. I see. By the way, the technical is coming. Great. I hope he can fix the problem. He can fix the problem. Fix. Repeat. He can fix the problem. Fix. Okay. Now, Elsa and Dominguez, help me out with this. Equipment. 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 Very good. Equipment. Replaced. 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 Okay. Batteries. Batteries. Okay. Batteries. Batteries. Okay. Dominguez, we don't say batteries, we say Have you ever heard the zombies? No. Have you ever watched batteries. Zombies movies? Yes. With the zombies yes. movies, they made this sound right? It's just the same. Batteries. Batteries. Repeat. Batteries. We're getting there. We're getting there. Right? En vez de decir con una D, la va a decir con una R. Mire. R. Right? Batteries. Batteries. There you are. A little bit. Okay? A little bit. A little bit. Very good. Elsa, repeat. Batteries. Batteries. Good. Nemias. Okay, come on. Hello. Batteries. Batteries. Okay, batteries. It's an R. Okay, excellent. Very good. Now, questions about this conversation? Questions? No. No? Vocabulary, everything is perfect? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Están seguros que no tienen preguntas? Teacher. Yes. ¿Qué es fix? Fix is, for example, imagine that this is my cell phone and it's not working. So I have to go to the shop and they have to fix it so it can work again. Right? So fix, it's the same as repair. Okay. My computer is not working. I have to repair it. Okay, very good. Thank you so much. Thank you. I'm gonna use this because. Teacher. Yes. Which means plug. Oh, plug. Plug. Right now, in this moment, I am going to plug my headsets with the computer. Me avisan si soy. Plug. So plug is to connect this with an equipment. Okay? Is it clear? Thank you. You're welcome. Very good. You're welcome. Now, any other question? It's so hot today. Oh my God. Right? Calor que está haciendo. Con un café se quita el calor. I have one right here. I forgot my coffee. No, olvidé mi café en la cocina. Qué horror. Well, ni modo. Mira, qué galán. Así es mi taza también. Now, no questions about this? ¿Ya no hay preguntas? Vámonos entonces a hacer las preguntitas acá. We have three, right?
This is, we're gonna do this, right? And check here, right? It says, have, has they checked the system? Mary have, has, have the same problem with her computer. Our boss has sent or sent a letter to the IT department. What do you think? What are the best answers? Number one is gonna be Jose Daniel, number two, Carlos René, and number three, Helen Dionelli. Daniel, number one, what is the best answer? Has they checked the system? This one? Yes. Okay. Number two? Number two. Carlos René? Carlos René Rivas. Sí, es que es mi teacher que se me ha hecho el, se me ha minimizado la pantalla. No puedo leerla. Estamos en la página 31 de su manual. Ejercicio 3. Ok. Se le corresponde la número 2. Number three, me dijo, escuché, pero sí. Number two. Number two. One page. 31. One moment, please. Okay, 31. Number two. Mm-hmm. Mary have. Mary have. Mary have had the same problem with her computer. With her computer, okay. And number three, Dionelli. Our boss has sent a letter to the IT department. Okay. Send or sent? Send or sent? La uno o la dos, Dionelli? Send. El verbo número uno o número dos, porque no le entiendo cuál de los dos me está diciendo. Número uno. Ok. Ok. Now, in this one, the correct answer, right? Every time we have they, we're going to use have, right? Mary has, our boss has sent. These are the correct answers, okay? The ones that I just checked here. Have, has, and sent. Have, has, and sent. Now, what are we gonna do right now? Le voy a explicar right now, according to the book, right? The use of present perfect, okay? El present perfect. For present perfect, we're gonna do a lot of things here, okay? Vamos a trabajar con el present perfect. No sé cómo se dice present perfect en español, así que ahí ya vamos perdiendo. Okay?
But present perfect, ¿de qué se trata el present perfect? Or what is the present perfect about? Present perfect, we use it to describe activities that started in the past, right? That they started in the past, but they affect and have an effect in the present, okay? They don't have anything to do with the future, right? But they are like this. I'm gonna show you my computer. First. ¿Pueden ver la pantalla en blanco? Yes. Great. Yes. Okay. The present perfect. Okay. Ya le voy a enseñar más ejemplos, no hay problema, pero pongamos aquí atención. What happens with the present perfect? Use of the present perfect. Right? Use of the present perfect. We use the present perfect to describe activities or situations that started in the past, but they still have an effect in the present. Okay. Now, this is the use. Para esto lo vamos a usar en inglés. Okay. That, this is when we use the present perfect. Okay. Ustedes lo van a usar para eso. Ya sabemos para qué utilizamos el present, simple present. Ya sabemos para qué utilizamos el present progressive o present continuous. También ya sabemos cómo utilizar el pasado, right? Ahora vamos a ver el present perfect. With this in mind, right? It's going to be like this. Le voy a enseñar acá, chicos. Pongamos atención aquí. No escriban nada. Yo les puedo enviar la imagen de la pantalla al chat, ¿ok? Pongan atención. Eso es lo que necesito que hagan. Que pongan atención, no escriban. Ahorita escribir, después pueden pasar todo a su cuadernito. Okay? This is a timeline. Okay? In this timeline, I have the present here. Right? Present. Right? The present. In the present right now is February 9th, 2022, right? That's the present. Present February 9th, 2022, and it's 8:30 p.m. That's the present, right? Presente. 8:30 p.m. February 9th. Now, here we're gonna have the past, simple past, right? Here, simple future. Now, what happens with my activity, right? What happens with the present perfect? Ya, ¿dónde está el present perfect aquí? Right? Eso es lo que pueden decir. Where is the present perfect? Right? Vamos a hacer algo bien sencillo. Simple past. 8 p.m. Miren, la 8 de la noche ya pasó, ya finalizó, ya se acabó. Okay? Ya no vamos a volver ahí. At 8 p.m. That's the simple past. Right? But there is something happening right now. Hay algo que comenzó en el, a las 8 p.m. y sigue afectando el presente. ¿Okay? ¿Qué es algo que comenzó a las 8 p.m. y sigue afectando el presente? The class. The class. Exactly. Very good. Vamos a poner acá. Miren el ejemplo. All right. Thank you so much, Nehemias. In my example, I have taught English
since 8 p.m. Right? I'm gonna put it here, right? And what happens here? I started here, my class, right? At 8 p.m. What happens? It will continue. It keeps going, right? It keeps going to the future. It is affecting the present, right? So it will keep going. We don't know. We know that it will finish at 10 p.m. Se supone tenemos una probabilidad que finalice hasta las 10, right? But it keeps going, right? It keeps going. Va a seguir, right? O si alguien le dice, por ejemplo, Nehemías estaba tomando café, right? Y alguien le dice a Nehemías, Nehemías, would you like a cup of coffee? Se lo dice a las 10 de la noche. Would you like a cup of coffee? Nehemías will say, sorry, right? I have had a cup of coffee 2 days. Right? I have had a cup of coffee today. Right? O ya me tomé una taza. No, sorry, ya me tomé una taza de café. I have had a cup of coffee already. Ya. Ya me tomé una taza de café. ¿Estamos entendiendo hasta ese momento el present perfect? ¿Se entiende? Porque Nehemías no va a seguir tomándose una taza de café a las 10 de la noche. Porque es mentira, ya se la terminó. Right? Pegó un gran sorbo ahí y se acabó. Right? Pero ¿por qué afecta el presente? Porque la persona a las 10 de la noche, que sea su presente, dice, ¿quieres una taza de café? No, ya me tomé una. El hecho que se haya tomado esa taza de café le afecta el presente. ¿Ok? ¿Entendemos esa parte? ¿Sí? Vale. Teacher, y, yes. Sin, y no se usa ahí el verbo tomar. ¿Sí? Se puede utilizar el verbo tomar. Recuérdense, hay una regla que dice que el verbo drink puede ser reemplazado por el verbo have. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo, I am drinking water, right? Voy a aprovechar para tomar agua. I am drinking water. Estoy tomando agua. También puedo decir, I am having water. Simple y sencillamente lo puedo cambiar con el verbo have. I am having water. Oh, I am eating pupusas tonight. Yes. I am having pupusas tonight. Entonces, el verbo have puede reemplazar sencillamente al verbo drink y al verbo eat. Esa es regla. O sea, si alguien se lo dice, sí, está bien dicho. Usted lo puede empezar a utilizar también. Ahora, present perfect. Okay, gracias. Thank you, José Daniel. ¿Seguros que no tienen preguntas acerca de lo que acabo de explicar? Y si el compañero, un ejemplo, aceptara la taza de café, ¿cómo sería? Ahí lo acepta, ya no es present perfect. O sea, aquí estamos utilizando el present perfect como algo que ya sucedió y está afectando. Si él le dice que sí, yes, I would like a cup of coffee. Pero ya ese I would like a cup of coffee ya no es present perfect, ya es otra forma gramatical. Ya es would like, es una aceptar una oferta que le hace a uno. Teacher, entonces lo que, como entré unos minutitos tarde a la clase, entonces had o has es lo que determina la oración si es presente simple. Presente perfecto. Perfecto, perdón. Present perfect. Sí y no. Digamos que a la forma en que yo lo entiendo, es como el pasado inmediato de lo que uno acaba de realizar. No.
¿Pasado es pasado? Si hay... pasado, yo voy a agarrar un lápiz y alguien me lo ofrece. Yo le digo, I have had a pencil. Thank you. No, I have one. Uh-huh. No, I have one. Que en este caso lo que estamos haciendo es ver qué situaciones, por ejemplo, vaya. A ustedes les dicen en un en septiembre de este año, les van a decir a ustedes una suposición, obviamente, ¿verdad? Alguien les dice y viene en su empresa, miren, quieren tomar estas clases de inglés. Dice, ah, sí, veamos. Ok, son clases de básico. ¿Qué van a decir ustedes? ¿Van a tomar las clases de básico? No. No. I have taken basic English already. Ya no. I have taken basic English already. ¿Ok? Ya no, ya deme avanzado, ya deme intermedio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya tomaron el básico. Y no es un pasado inmediato. Right? Porque se lo van a decir allá, por, digamos, por septiembre. Entonces, estamos viendo como una acción o una situación que hicimos nosotros en el pasado, ¿ok? Nos afecta el presente. O cuando alguien les dice, ¿quién ha ido a Estados Unidos? Veamos. ¿Has anybody gone to the United States? ¿No? Si alguien les dice, digamos que todos ya fuimos a Estados Unidos, ya fuimos, nos fuimos a Miami, por allá, ¿verdad? A las playas. Right? Y les dice, ah, have you traveled to the United States? Have you traveled to the United States? ¿Están preguntando? ¿Ya ha viajado? ¿Sí? Have you traveled to the United States? Yes, yes, I have had. Yes, travel. I have traveled. Yes, I have traveled to the United States, right? Entonces, sí, yo ya viajé, right? No lo está haciendo en ese momento, ¿verdad? Pero sí, ya lo ha hecho, ¿okay? Ya ha hecho esa actividad, ya no le pueden decir a usted, ah, no, esta persona no ha hecho, pero usted ya lo puede, yes, I have traveled to the United States. ¿Entendemos esa parte hasta ese momento? Este es el uso. ¿Ok? Eso es entender por qué lo vamos a usar o en qué momentos lo vamos a usar. ¿Okay? Now, veamos, les voy a compartir en estos momentos la estructura del presente perfecto. ¿Okay? Vamos a guardar esta imagen. Vamos a ver aquí the structure. Allá vimos el uso. ¿Right? The structure of the present perfect. Silvia, ¿y qué es la estructura? ¿Cómo lo van a escribir? Simple y sencillo. ¿Cómo se escribe? Right? ¿Cómo se escribe? The structure of the present perfect. Okay? Para la estructura del present perfect, right? We are going to have always subject. Right? That's at the beginning. Subject. Plus, y aquí viene lo que preguntaba Carlos René. ¿Se acuerdan que en el simple present utilizamos auxiliares? Do and does. ¿Sí se acuerdan? Aquí yes. También vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar dos auxiliares. Nuestros dos auxiliares van a ser have or has. ¿Ok? Have or has. Ya les voy a explicar cuál van a utilizar para cada uno. Have or has. Más the verb in past participle. Aquí muchos nos confundimos cuando decimos verb in past participle. No es el verbo en pasado, chicos y chicas. ¿Okay? Es el verbo en participio. ¿Okay? Va a llevar una estructura diferente. La estructura diferente se va a ver en los verbos irregulares. Los verbos regulares, y ustedes ya se los deben haber aprendido, los verbos regulares en el pasado, esos van a quedar siempre con la estructura que hicimos antes. Por ejemplo, cuando decíamos listen. I listened to reggaeton before the class. I listened. That will be in past. Con ed. Y en participio siempre va a llevar ed. ¿Okay? Entonces, esas reglas para los regulares
las mantenemos, ¿ok? Los irregulares son los que vamos a cambiar. Y ya yo les voy a mandar una lista de verbos. Yo estoy viendo una más chiquita porque hay unos que, verbos que no tienen sentido, aquí, no los usamos. Entonces, les voy a mandar una lista de verbos de participles, ¿ok? Recuerden, no es lo mismo un verbo en pasado, simple, como decía René, que un verbo en participio, ¿ok? ¿Se entiende esa parte? Okay, veamos. Sí. Luego del verb in past participle, we are going to have our beloved complement. Right? Complement. Right? Complement. And what happens here? We are going to have note. Right? La nota aquí siempre. Con I, you, we, and they. Use have, right? He, she, and it, use has. ¿Se acuerdan de la tercera persona singular? Third person singular. Se mantiene esa división también, ¿ok? Se mantiene esa división. So what am I gonna do here? I am going to write an example. My example is going to be, right? Andrea has cooked, right, has my auxiliary. Andrea has cooked, right, lasagna this week. Andrea has cooked lasagna this week. And that will be my example for the affirmative form. Okay? Do we understand this? ¿Tenemos esa parte? ¿Vemos el ejemplo acá? Yes, teacher. Yes? Okay, very good. Give me just one moment. Okay, I'm just going to check the door. Un segundito, solo voy a ver la puerta. Sorry. Now, let's go ahead and write another example, right? We're going to put here a subject. Give me a plural subject. Tell me, give me a plural subject. YMCA, da, 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 da. Tell me? Listen. Me. What? Listen. No, a plural subject, not verb. Ah, subject. Ah, sorry. Mm-hmm. Plural subject. Children's. Children. Okay. Children. Okay. Now, if I have children, is they, right? So am I using has or have? Children? Have. 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 Okay. Children. Have, okay, have what? What have they done? Played. Played, okay. Played, es otro verbo regular. Played, play what? In the park. In the park, okay? Children have played in the park. And then we have there, right, our two examples, one with has and one with have, okay? These are affirmative sentences, right? These are affirmative sentences. And we're gonna put it here, right? Affirmative. Right? Affirmatives. Now, we are going to make negatives.
Miren, simple y sencillamente lo que voy a hacer para hacer oraciones en negativo. Por favor. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es solamente yo copio y pego la misma fórmula. Right? La misma, no, no le hemos cambiado nada. Le pongo aquí negativo, negative. Right? Y lo único que voy a hacer es que entre el auxiliar have and has y el verbo, vamos a utilizar la palabra not. Right? Estas mismas oraciones yo las puedo hacer negativas. Right? How would you write this in negative, Ana Mercedes? Andrea? How would you put them? Sería Andrea has not cooked lasagna this week. Very good. Has not cooked. And children? Children had not played in the park. Have not played in the park. Very well. So we have there our examples for negative form. Right? Do you understand this, guys? ¿Entienden estas fórmulas? Muy fácil, ¿verdad? Yes, yes. Now, these are affirmatives and negatives, right? I'm going to show you something right now, right? I have more information here for you. So let's go ahead and practice. Give me a moment. Hoy vamos a comer y vivir presente perfecto. Así que estén listos. Give me a moment. Bam, bam, bam. Está abriendo, chicos, la presentación. Un segundito. Ok, aquí estamos. Ok. Vamos a reforzar lo que acabamos de ver. Right? So we have the present perfect simple. Right? Present perfect simple right here. In the present, ¿pueden ver la pantalla con la diapositiva? Yes. Yes. Okay, perfect. So with present perfect simple, what we're going to do in the form or la estructura, la forma o la estructura, right? We have affirmatives, right? And we have the division here. We have one verb in regular and another verb in irregular. Now, can you read for me, Mr. Dominguez, this sentence, please? Me leyó la mente nuevamente, dije, ya me voy a decir a mí. I have, read. Yes. Yo creí que un ejemplo. No. You have worked. Okay, you have worked. Very good. You have worked. Repeat, worked. You have worked. Very good. You have worked. Si se fijan aquí, no tenemos complemento. Es un complemento, o sea, no es primordial que lo tengamos. Okay? Solo nos complementa. Now, Andrea, can you read this other example? We have written. Written, very good. We have written, right? Mr. Mario, can you please read this example? Mario, are you here? Yes, yes, Miss. She has worked. She has worked. Repeat. Worked. Okay. So this is going to be our structure, right? Then after this structure, right here, right, you just look at this. Lo que les decía, estos cuatro van con have y estos tres van con has. No
o es que yo lo quiero hacer diferente, que ah, no, a mí no me gusta, así debe ser. Punto, es una regla. Ahí, ¿vale? Eso no lo podemos cambiar. Then we continue here, right? Interrogatives o preguntas. Fíjense que las preguntas, súper fácil. Solo vamos a escribir, right? O vamos a poner el auxiliar al inicio. Eso es todo, right? Look at the questions, right? Have you worked? Have they worked? Has she worked? Has he written? Eso es todo. Así hacemos las preguntas. Ponemos nuestro auxiliar, sujeto, verbo. That's it. Right? And then we have the negatives, which we already saw, right? And here, the only thing is that we have the contracted form. Aquí lo tenemos contractado. ¿Y cuál sería la pronunciación acá? Carmen, can you please try to read these sentences in negative? Only the first one and number three. Number one and number three. I haven't. I haven't worked. 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 Okay. Y número tres, he. He hasn't worked. He hasn't worked. Very good. Mira la pronunciación de Carmen. Haven't. Hasn't. Haven't. Hasn't. Esa es la pronunciación contractada del auxiliar más la forma negativa. ¿Entendemos esa parte? Yes. Ok. Very well. ¿Tienen preguntas acerca de esto? Una repetición de lo que acabamos de ver allá. ¿Hay preguntas? Uh-huh. Solo es una duda. Estamos hablando de present perfect. El verbo está en pasado. ¿Cuál verbo? El verbo que está dentro de la estructura. Work. Work. At, no. Work. Right. Eso les mencionaba al inicio. De que, permítame. Que los verbos regulares, aunque estén en participio, los verbos regulares van a mantener la estructura que nos aprendimos en pasado. Solo los verbos regulares. Los verbos irregulares, como son bien locos, ¿verdad? Siempre van cambiando. Entonces, en esta vez también vuelven a cambiar. Por ejemplo, si tengo el verbo work, I work every day, work. I worked yesterday. I have worked a lot. Entonces, el verbo regular se mantiene su estructura del simple past. No lo vamos a cambiar. En cambio, el irregular sí. ¿Okay? Porque, por ejemplo, write, I write a book every year. Presente. Pasado. I wrote a book last year. Right. Present perfect. I have written many books in my life. Ese sí cambia. El irregular sí cambia. ¿Ok? Muy buena pregunta, okay. Elsa. Thank you very much. ¿Una otra pregunta? Very good. Esas son con las cosas que no se pueden quedar con las dudas. Si usted siente, ah, yo creo que no es así, o no le entendí lo que dijo, pregunte, por favor. ¿Hay más preguntas? Teacher, ¿será que me puede explicar? Porque yo no lo he entendido muy bien. ¿Qué parte no entendió, Roxana? ¿Cómo le explico, teacher? ¿En qué tiempo se tiene que usar have y has? En present como, perfect. Pero lo que no he entendido es cómo usarlo. ¿Cómo va a usar el present perfect? Veamos. No, como referirme a alguien. O sea, ¿cómo tengo yo que saber? No se va a referir a una persona. Aquí nos vamos a referir a situaciones. ¿Okay? Situaciones. Situaciones, yeah. Actividades que alguien o algunas personas han realizado. ¿Ok? A eso nos vamos a referir cuando estamos usando. ¿Han realizado tiempo atrás? Sí. Ah, ok. Okay, pero no, oh, sí, es...
Ahí lo voy a entendiendo poquito a poquito. Ok, ahora Roxana, no vaya a confundir el present perfect con el simple past. Ok, porque el present perfect y el simple past no son, no son iguales. El present perfect es una actividad que usted realizó en el pasado o comenzó en el pasado, pero sigue afectando el presente. ¿Ok? Sigue teniendo efecto en el presente. Ok. Por ejemplo, si le dice, are you hungry? Esa pregunta es en simple present, ¿verdad? Are you hungry? ¿Tienes hambre? Are you hungry? No, I have eaten 5 pupusas today. I am not hungry. Usted no está comiendo pupusas en ese momento. Comió las pupusas anteriormente, pero esa, lo que, su acción, la acción de haberse comido esas pupusas, está afectando el presente. ¿Sí se entiende? Sí, ahora sí. Ok. Sí. Very good. Thank you, Roxana. ¿Otra pregunta? ¿Entendimos el ejemplo que le di a Roxana? ¿Sí? Bye. Ya me van a dar sus ejemplos. Solo me están diciendo sí, pero no me están preguntando. Ok, let's continue. We have uses. Los usos, ¿cuándo los voy a usar? Ok, Mr. Veamos acá. Mr. Edgar Gonzalo, can you please read the first use? Ok, for an action that happened is in the past, but was result are obvious in the present. Ok, lo que acabamos de decir. Ok, una acción que se hizo en el pasado, pero que sus resultados o sus efectos, sus consecuencias, con lo que quieran decirle, están efectivos en el presente. Ok. ¿Qué dice acá? I have ate carne de chucho en San Vicente. Me too. Me too. Esa es una experiencia. Y vamos a ver experiences con present perfect. El libro no lo pide, pero ya lo vamos a ver. Ok. Very good. Veamos acá. Right? That's use number one. Look at this. I want you to look at the pictures. Miren las imágenes. We have a car. Ok. The person went to car wash. Right? Now the car is clean. Right? Miren acá. This, this, and this. Can you read the situation? Vean esta situación. Carmen René, can you read the situation? Hey, su micrófonito está apagado. John's car is dirty. He washes the car. He has washed. ¿Cómo se washed? Washed. Washed the car. Okay, very good. Now, John's car is dirty, right? Vimos que está sucio. Luego va y lo lava, right? Ahora está limpio, right? Entonces vamos a decir, John has washed his car. Right. Vemos aquí cómo está, esta línea de tiempo es lo mismo que vimos anteriormente. Lo único que anterior lo vimos con oraciones, ahora lo estamos viendo con imágenes. ¿Entendemos la secuencia del presente perfecto? ¿Yes? Ok. Vamos a ver el siguiente. Number two. For an action that has just finished. Una actividad que acaba de terminar. ¿Ok? Y esto vamos a utilizar la palabra just, porque en el present perfect tenemos varias palabras claves que vamos a utilizar. ¿Ok? Permítame un segundito. One moment. I'm back. Ok. Just. Esa es la palabra clave. Just. ¿Ok? Now, look at this. Ah, okay. This is Nehemías, right? Yo sabía que Nehemías iba a hacer esa actividad en clase, entonces, y aquí vamos a poner a Nehemías de ejemplo.
right? Nehemiah's. Oh. The food is gone. Look, the chicken, the rice, the peas, everything is gone, right? So what are we going to say? René, can you read these two examples? Mark is having lunch. He has just had lunch. He has just had lunch. Utilizamos la palabra just para decir que recién finalizamos esa acción. Ok. Entonces podemos decir, Nehemiah has just finished his dinner. Right? Nehemiah has just finished his dinner. Simple as that. Cherry, ¿por qué se le ha puesto has just had? Porque has es el auxiliar y had es el verbo en past participle. Ah. Ah. Ajá. ¿Se acuerdan el uso del tú y el does? O sea, just es. Just. Es para separar el. Ese verbo. No. Y el auxiliar. No. Este just es una palabra que nos determina el tiempo en el que se ha realizado la acción. Just significa recientemente, pero es que hace poquitito. ¿Ok? Para ese momento. Justo, es como queremos justo. Por ejemplo, de mí, ahorita, papá. Justo ahorita se terminó toda la cena, exacto. Todos los jugos que le pusieron. Exacto. Podemos decir. Elsa has just asked a question. Ya hizo una acaba de hacer una pregunta. Ah, okay. Pero eso para eso sí vamos a utilizar la palabra just, ¿ok? Just, ¿qué significa recién? Creo yo que sería recientemente, ahorita, acaba de terminar. Ese sería el contexto en el que pueden interpretar esa palabra. ¿Se entiende este ejemplo? Utualito. Utualito. Uh-huh. Utualito se acaba de terminar la cena. O sea, que ese had nada más es coincidencia, se puede utilizar otro verbo, pues. Sí, se puede utilizar otro verbo. Aquí podemos utilizar. Ah, ¿Qué otro verbo es podemos que, utilizar? Es que como aquí? Se parece, me confundía eso, ¿no? Ah, no se preocupe. ¿Qué otro verbo podemos utilizar aquí, Meneses? Meneses sabe qué otro verbo podemos utilizar en vez de had. ¿Qué otro podemos utilizar? José Daniel, siéntese en su escritorio, por favor. Hija de José Daniel, vaya a hablarle. Que venga a clase. Es la representante. La representante legal. La dueña de su quincena. Sí. Desde hace mucho tiempo. ¿Qué verbo podemos utilizar en vez de had? Yo ya les dije. Take. Eat. Y en past participle, eaten. Ajá. Ate en pasado. Ate está en pasado. Ok. Es eat en presente. Eat. Pasado. Ate. Past participle, eaten. Okay. Eat, ate, eaten. Okay? Ah, okay. Okay. Now, has just eaten lunch. Right? Ahora, sigamos. Miremos aquí este cuadrito. ¿Qué expresión de tiempo hemos visto? La palabra just. Okay? Just. Seguimos acá. Number three. Can you read number three, Ana Mercedes? Okay. For an action that started in the past and hasn't finished. Okay, an action that started in the past and hasn't finished. Miremos acá. Ooh, there is a house. It says for sale. Sold. Venta y ya se vendió, okay? ¿Y qué año es? 2000. En el 2000. Then, oh, look at this. What is happening here? Someone is giving the keys.
for the house, right? Now 2015, right? This house, right? Look at the situation. Now, please read number 1 and 2, Oscar Mauricio. Number 3 and 4, Roxana Elizabeth. Lea la 1 y la 2, Mauricio. 3 y 4, Roxana. Okay. Okay, teacher. We booked the house in Yuhondo. No le escucho, Oscar. We bought. We bought the house in 2000. We still live in the neighborhood. We still live in the neighborhood. We still live in the neighborhood. Okay, thank you, Roxana. We have lived here for 16 years. We have living here since 2000. 2000. Good thousand? 2000. 2000. Yes, okay, very good. Now, we have here, look at this situation. We are using two time expressions. ¿Quién me puede decir cuáles son las dos expresiones de tiempo que estamos usando acá? A ver, veamos. Since, ajá, y? For, very good. Since and for, bye. ¿Qué queremos decir aquí? Acciones que han comenzado en el pasado, como el que dijimos de la clase. I have taught English since 8 p.m. Todavía sigo, ya son las 9 y 8. La lista, permítanme. Si no, ahí nos van a echar si no pasamos la lista. Espérame. Ana Mercedes Amaya Corado, una pequeña pausa. Ana Mercedes. Present. Andrea La Banda. Present. Carlos Mario. Ahí está el detalle. Estela, apague su microfonito. Gracias. Carlos Mario se llama el dinero de la clase. Carmen René. Present, teacher. Thank you. Delmi Guadalupe. No me mencionaba. Edgar. Present. Edgar Gonzalo Chacón. Present. Elsa Merino, Francisco Nehemías, present. Helen Dionelli, José Daniel Meneses, present. Vladimir, Marlon Balmoris, Maura Estela, Nelson Domínguez, present. Present. Oscar Mauricio, present. Margarita. Present, teacher. Rubén de Jesús. Presente, teacher. Susana Esmeralda. Mario Alexander. Diana Carolina. Claudia Carolina. Ok. Yo vi a Carlos Mario. Yo ya no lo veo. No me mencionó, teacher. ¿A quién no lo mencioné? Carlos René. Carlos René. Ay, es que me confundí que alguien me habló. Carlos René Rivas López. Present. Y del lugar. A mí tampoco me mencionó, Tich. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Sí, present. Okay. Now we got here the examples, right? Now we have four and since, right? Four and since. I will give you my example, right? Un ejemplo acá lo vamos a poner en el chat. Miren. I have taught English since 2010. Okay,
I have taught English since 2010. I have taught English for 12 years. Okay. ¿Qué diferencia ven ahí? Están los dos ejemplos en el chat. ¿Qué diferencia ven? I have taught English since 2010. I have taught English for 12 years. Since se usa para periodos más largos. Pero si cuenta desde 2010 para acá. Es el mismo tiempo. Ajá, es el mismo tiempo. ¿Qué vamos a decir acá? ¿Cuándo empezaron ustedes sus clases de inglés? Cuéntenme. ¿Cuándo comenzaron a estudiar inglés? Año pasado. Since the month, November. Since November. ¿Y cómo es que van a principiantes? ¿Sí? No, de hecho, como medio año, quizás. Sí. Ya sí, en noviembre. ¿Usted en noviembre empezó? No, lo que ha pasado es que Insaport se ha tardado demasiado en... No, August. No le estoy preguntando eso, no me dé queja. Diga cuándo empezó. Since August. Since August, vaya. Entonces, oiga bien, since August. Right? Entonces vamos a decir, since August. August, September, October, November, December, January, and February. Right? So you can say, I can say, my students have learned English, right? Or have practiced English since August 2021, okay? My students have practiced English for 7 months. For 7 months, right? Entonces, ¿qué pasa acá? Since lo vamos a utilizar desde, lo vamos a utilizar como un punto de inicio. ¿Okay? ¿Cuándo iniciamos la actividad? ¿Okay? No puedo decir. Es como las marcas, teacher, que dice since 1980, por decirle. Exacto, since 1980. Y todavía sigue trabajando. No le estoy diciendo cuántos años, solo dice cuándo comenzaron. Right? Pero no le puedo decir since 12 years. No, eso estaría incorrecto. Porque vamos a utilizar for cuando queremos decir el periodo de tiempo en el cual se ha realizado la actividad. Right? Y cuando le dicen a uno, le pregunto por el trabajo, ¿desde cuándo estás ahí? Ajá. Ah, estoy desde tal fecha. Since 2020, ajá, por ejemplo. For 2 years. Me han preguntado, ¿desde cuándo comenzó? Y en la otra le he preguntado, ¿por cuánto tiempo? Ok, ¿se entiende la diferencia entre esas dos palabritas? Fíjense bien, todo está igual en la oración a partir de esas two time expressions. Son bien importantes que se las aprendan. ¿Estamos bien ahí? Miren las time expressions. For and since. For and since. Ahora vamos a otra. For experiences we haven't lived. Aquí vamos a tomar el ejemplo que nos daba Nelson. Ok. Primero veamos este. Look at this. Woo. He says, look at this person. This person is on an airplane. Right? Done. Checked. Right? Oh, look at this. It's bungee jumping. Right? Bungee jumping. No. Right? Look at the two examples, right? Can you read here the two examples, Mr. Rubén? He has flown a plane, but has never tried bungee jumping. Mm-hmm. Have you ever traveled by plane? Travel. Repeat. Travel. Travel. Okay. He has flown a plane. He has flown a plane, but he has never tried bungee jumping. Have you ever traveled by plane? Aquí estamos haciendo una pregunta. Okay.
¿Cuáles creen ustedes que son las dos expresiones de tiempo que vamos a utilizar como presente perfecto? Never and ever. Yes. Never and ever. Never nos va a servir para decir que nunca hemos tenido esa experiencia. ¿Ok? Nunca. Y ever lo van a utilizar solamente en las preguntas, no en las respuestas. Entonces yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Have you ever eaten? Have you ever eaten carne de chucho en San Vicente? Have you ever? Miren acá, miren, vamos, voy a escribir el ejemplo en el chat. Miren cómo lo está escrito. Have you ever eaten carne de chucho? Right? Fíjense, a veces será de chucho, a veces se siente como fuera de chucho. Have you ever eaten carne de chucho in San Vicente? Está más de moda la de gato. Right? Entonces, hoy me fue la bien. De caballo. Me fue bien. Hoy me fue bien, o sea, al mediodía pasé comiendo huevos de iguana e iguana en San Vicente, en Zacate. Y la cena la pasé haciendo en San Vicente. Comiendo exótico. Comiendo exótico. So we got there, right? Miren la pregunta. Right? Entonces, Nelson me puede decir, right? Yes, right? Yes, I have eaten, I have eaten carne de chucho in San Vicente, right? In San Vicente. Hay una palabrita que ustedes la pueden utilizar, pero es opcional. Se la voy a poner en paréntesis. Es before. Yes, I have eaten carne de chucho in San Vicente before. Before significa anteriormente, ¿ok? O me puede decir no, right? Yo le miro a Andrea la cara que nunca ha comido carne de chucho. Andrea, have you ever eaten carne de chucho? No, es que le miro la cara que no ha comido carne. Ya la vamos a llevar, ok? So, we're gonna put here, no, I have never eaten carne de chucho in San Vicente. Again, the word is in parentheses because it's optional before, right? Ahora, recuérdense, cosas que no debemos recordar acá para experiencias, en preguntas utilizo ever, en respuestas no, ni afirmativas ni negativas, no uso ever. Okay, entonces yo le puedo preguntar a Rubén. Rubén, have you ever cooked pasta Alfredo? No, I have never cooked pasta Alfredo. Excellent. That's a beautiful answer. José Daniel, have you ever drank coffee before the class? No, I have never coffee. Drank coffee. Drank coffee before class. Debería, porque siempre está durmiendo. Debe. Right? Now, you see, I can ask Elsa. Elsa, have you ever taught technology in your institution, in your school? Have you ever taught technology? Yes, I haven't. Or yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. Technology Very good. Yes, I have taught. Yes, I have taught technology in my university. ¿Entendemos estas preguntas? ¿Sí?
que ya me van a dar ejemplos. Ya me van a dar ejemplos. Yo les estoy explicando ahorita, ustedes me están diciendo que sí. Ya no vamos a ir a trabajar en grupo. No crean que no. Que vean las dos palabritas, time expressions. Uy, perdón. Time expressions, ever and never. Señorita Delmi, exactamente esas palabras son. Y acá, right? For an action that happened in a specified time. Okay. Veamos acá. Miren, there is a whole mess in this bedroom. Right? Parece el cuarto de mi hermana. Right? It's a lot of mess. Very disorganized. Right? It's a lot of crazy stuff there. Right? So what happens? Clean. Right? Apareció mi mamá y lo limpió. Right? And then it's now tidy. Right? Pero en esto no tenemos un tiempo específico en que haya sucedido esta acción. No sabemos en qué momento sucedió. Y esto lo podemos utilizar todos. Por ejemplo, pues, I have graduated from the university. Me gradué de la universidad. ¿Cuándo? No sabemos. No lo voy a decir. Right? I have graduated from the university. It's an, a specified time. Look at the examples. Andrea, can you read here the example? The children have tidied their room. Tidied their room. Tidied. Tidied. Tidied is un sinónimo de clean. Okay. Tidied their room. ¿Entendemos este otro ejemplo? Yes, no, maybe. Okay. Very good. La diferencia, teacher, es que no lleva time expression. La diferencia es que no te lleva una time expression. Exactamente, señorita. No sabemos cuándo pasó. Ustedes le van a decir en el futuro, ah, I have studied English. ¿Cuándo? No lo dijo, no sabemos, o no es relevante, por eso no lo mencionamos. Okay. Ahora, veamos estas time expressions que se pueden utilizar. Estos son ejemplos de lo que se puede utilizar como time expressions en present perfect. Ok. We have ever, never, just, already. Already, ¿para qué les dije que era? Ya. Pasó. Yet, lo vamos a utilizar en preguntas y negativas. Have you completed the exam yet? Ya terminaste el examen. Have you completed the exam yet? Yet solo me sirve para saber si ya lo hiciste o no. Okay. Dice, yes, I have already completed the exam. Yet y already son lo mismo. Significan ya lo hice, ya realicé esa actividad. Pero yet vamos a utilizarlo en preguntas y negativas. Already solo en afirmativas. Okay. Yo sé que es bastante información, pero it's present perfect, señores. No, dice Carmen. Ya no, por favor. How long? How long se utiliza como pregunta. No lo vamos a utilizar nosotros acá por el momento. How long? So far es para decir si ya lo hemos hecho. Es como utilizar before. Right? I have eaten a lot of carne de chucho so far. Right? Lately, recently, últimamente, recientemente, muy parecido al uso de just, right? Y always. Always. I have always practiced with my husband. Sí. Since I met him. I have always practiced English with my husband. Right? Always. Always ya sabemos qué significa. Ahora, ¿alguna pregunta? Creo que vamos a parar un momento acá. Do you have any questions? ¿No? ¿Me preguntas? No, teacher. No, teacher. Okay. Can you make some examples? Se puede usar no yet, jefa. Sí, jefa. Perdón.
Sí. Ya casi, ya casi. Not yet, sí. Cuando usted le dicen, have you ever eaten a pupusa loca? Not yet, but I will. Pero sí, muy pronto. Not yet, pero lo vamos a utilizar. Muchos tenemos un problema de pronunciación cuando estamos aprendiendo que decimos no yet, pero en realidad es not yet, así como está en el chat, not yet. Y esto sí se puede utilizar en el present perfect, pero sería considerado como una respuesta súper corta e informal. Cuando me refiero a informal, hay veces que nos confunden y pensamos que informal es lenguaje callejero. No. Informal significa que yo lo puedo utilizar con mis compañeros de clase, con mis amigos, en el trabajo con mis compañeros de trabajo. Y formal es cuando ya estamos, por ejemplo, enviando una carta, hablando con un jefe directamente. ¿Ven la diferencia? Ajá, exacto. Con un cliente directo, ahí es formal. ¿Ok? Ah. Y aún, si es un cliente directo y usted ya trata a su cliente como alguien súper conocido, puede utilizar lenguaje informal. No hay ningún problema. Pero no es lenguaje callejero. Hay muchas veces que lo explican mal. Ok, vamos acá. We're going to have a task. Vamos a trabajar en equipos. Me dijeron que ya podían, que ya no sé qué. Right? You're going to write an example. Nos falta todavía already y yet. Lo vamos a dejar para mañana. Que ya lo veo todo así. Write an example for each of the rules. Vamos a decirle rules, pero no son rules. Each of the rules for present perfect. Okay? Write an example for each of the rules of present perfect. Okay? You can make your examples, right? Estas son las reglas del juego. You can write them in affirmatives or negatives or questions. I don't care. As long as you write it, right? And use time expressions when needed. Cuando se necesita utilizar una time expression, right, ustedes la van a utilizar. When needed. Right. ¿Entienden lo que van a ir a trabajar? ¿Sí? Vaya, tenemos acá, les voy a enviar ahorita al chat las 5 rules. No sé si, no, vamos a ver. Ah, sí, ya las envió este señorito. Mira, es que este señorito es bien inteligente. Veamos, yo envío la form. Uy, qué despeinazo. Form. 3, 4. Ah, solo he enviado la 3 y la 4. Me voy a enviar aquí la 1, 2 y 5. Un segundito. Uy. Dos. One, two, and five. Por cada una de esas reglas que ustedes ven ahí, right? You are going to make one example. Un ejemplo. O sea, ¿cuántas oraciones van a realizar al final? 5. 5. Right? Solo 5. Right? Tienen verbos in past participle. Déjenme, ahorita les envío una lista de verbos. Ay, qué feo. Es que tengo una que arriba dice en español. Se la voy a mandar, pero que conste que no. No es lo que les quiero mandar. Un momento.
Ya le digo. Regulares para que los vayan a utilizar y a trabajar con ellos. Dígame si ya le cayó. ¿Sí? También poquitos. No se aflijan. Son solo 5 páginas de verbo. Tienen que practicarlos. Tienen que y al final está el sonido. Miren, no me había fijado. Está genial. Después practicamos la pronunciación. Sé que ya la han practicado antes, pero es importante que la practiquemos de nuevo. Porque a veces se nos olvida. Okay. ¿Estamos listos para estar trabajando, para empezar a trabajar? ¿Sí? ¿No? Asumo que sí. Are you ready? Yo solo voy a andar en los grupos escuchando y no les voy a ayudar. Vamos a ver qué van a ir a hacer ahí para allá. Ok, solamente vamos a hacer un cambio aquí pequeñito, un segundito. Okay, let's go. Vámonos. Let's go, let's go, let's go. Vamos, denle click. No se duerma, no se duerma. Denle click. Mario, Estela, Rubén, Carlos René. Please no, click. No me cayó el mensajito para entrar. Vaya, se lo voy a mandar. Okay. Mario Alexander. Lo voy a mandar a otro equipo, Rubén, y después se regresa al equipo correcto, ¿ok? Ok. No voy a hacer nada, ¿ok? Rubén, me voy a mandar para el grupo 3. Nelson, ¿usted no recibió la información? ¿Nelson? Tampoco a mí me cayó en la incorporarme. Vaya, le voy a mandar ahorita a un grupo y después se va a ir el grupo correcto. Así que no voy a tocar nada, ¿ok? Solo fíjese en la pantallita. Ya le va a caer 2 notificaciones. Denle click. ¿La recibió? ¿La recibió, Nelson? Rubén, Mario, Nelson, are you working? Hello, teacher. Hola Rubén, ahorita. Hola Mario. No veo nadie. Hola, hola, hola. Espérenme. Hola, ¿qué estamos? Trabajen, chicos, trabajen. Yo veo un momento. 5 ejemplos, 1 de cada regla. Correcto. Los dejo trabajar. Okay. Hola, ¿qué se iba a hacer? Perdón, que venía de camino. Un ejemplo por cada regla. Si iba a hacer. ¿Cuáles reglas han dado? Solo escuché. ¿Qué es sobre? ¿Me las puedes compartir por WhatsApp? Ahí en WhatsApp están. Ah, ok. Ahorita las la estructura, ahí las enviaron al grupo de WhatsApp. Ahí están las estructuras. La forma, afirmativa, interrogativa y negativa, una cada una. Sí, ahí de las reglas. Ahí hay 5 reglas. Ahorita la ahí donde dicen las formas, hay 5 formas que enviaron. La
La que tiene los dibujitos son. Sí. Y ahí está medio de ejemplo. Por ejemplo, una 3 for an action that started in the past and hasn't finished. ¿En la 3 decís? Sí. Por ejemplo, esa es una de las 5 formas. Y ahí hay varios ejemplos de cómo se utiliza. Va, vamos a agarramos la primera entonces, en la que salen como una venta de una casa, ¿eh? Perdón. Esta es la tercera. Vamos a empezar con la forma 1. La 4. A la forma 1, un carro sale, ¿verdad? John's car, ¿sí? Is dirty. Sí, esa es la regla 1. Dice una oración. Vale, aquí vamos a sacar una oración, ¿verdad? Sí, una oración por cada ejemplo. Vamos a formar una oración. Se podría hacer igual al ejemplo que te he puesto acá, ¿verdad? ¿O le tienes que poner de las 3 formas? No, solo una. O sea, una usando, tomando la regla esa, hacer una oración. Y dijo que podríamos usarla de forma afirmativa o negativa. Ok. O una pregunta. Y tenemos que usar los verbos en participio, creo que están, ¿verdad? El tiempo. Sí, pues vamos a utilizar las expresiones de tiempo. Bueno, esta cuando sea necesario. Ajá. Uh-huh. Va, entonces, ¿qué podemos poner? Y ¿cómo sería en participio fix? Reparar. ¿En participio están viendo esto, bro? Sí. Tenía apuntado. ¿Quién más está en el grupo de nosotros? Solo nosotros dos estamos. Creo que sí, estaba Don Nelson, pero creo que sale. Ah, ok. Ahorita. Si ponemos he fixed he fixes the car, se podría esto. Ahorita quiero ver si te lo puedo enviar. Ahí envía, y también envío varios verbos que pueden utilizar al chat. Mira ese. El que te mandé ahí. Ahí. ¿Crees que se pueda? Ese como ejemplo de la primera. Hours. Por ejemplo, have you finished? Dice, she has just had lunch. Uh-huh. Él acaba de comer, ¿verdad? De tomar un almuerzo. No. Entonces sería aquí, she has just had shower. T-shirt. ¿Podría ser la persona? Ahora una time expression. Ella acaba de tomar una ducha. Me fui, pero cuando iba, escuché que me habló. Yes, ¿qué me dijo? Uh-huh. She has just had shower. She has just showered. Showered. Showered lo puedo utilizar como un verbo, que es bañarse. Oh. Showered. O puedo utilizar T.
taken. ¿Se recuerda que la actividad es take a shower? She has taken a shower. Taken a shower. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Only teacher. Okay. Taken. 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 Con N al final. Las time expressions son es la ever, never, sí. Just, already, yet, for, signs, things. Sí. Oh, no. Entonces. Como el que está diciendo Carlos. La teacher de I have taught English, science, 2010. Never. ¿Cómo? Ahora el verbo. Drink. All right. Pero all right. Carlos has just la time expression, just drink. Y Margarita and Nine. Margarita and Nine. Night work at Nova. Work at worked. Nova. Worked. At work. Pero siempre lleva la ED, ¿verdad? Sí, pero la pronunciación es worked. Wow. Ah, pues Margarita and I work. Yes, Elsa. Perdón, ¿cuántas vamos a hacer? Una por tarde. Ah, okay. Son cinco. Teacher, pero la verdad que una es preguntas, la otra es como recomendación, o ¿cómo se dice? Ustedes van a decidir si van a hacer preguntas negativas o respuestas, ustedes van a decidir. Ándale, teacher, hoy sí ya le entendí. ¿Verdad que no importa si en presente o en pasado, verdad? Roxana, estamos trabajando con el presente perfecto. No estamos trabajando con pasado ni con el presente. Ajá. Yeah. Okay, teacher. ¿Segura? Sí, ahorita. Ya le más o menos le entendí. ¿Elsa tiene alguna pregunta? No, te eché, ando bien de los verbos. Ah, okay. Gracias. Ajá. Esa sería yo decía que aquí podemos decir I have I have visited. ¿Qué? Mm-hmm.
Espera, pensemos. Porque no tiene que ser el mismo verbo, ¿verdad? No. Usted puede tener ahí, mire, le mandé 5 páginas. De verbo. Ok. Porque ese es el de la fecha. Podemos poner yo. Yo trabajé en tal lugar. O yo visité Colombia en una fecha tal. Uh-huh. O viajé a Colombia desde. Desde el 2000 o hace 15 años, no sé. O for 8 months. Sería. Sí, we have. El participio de viajar sería el verbo de viajar sería ahí está travel, traveled. Ya vio compañero que a la teacher no se le escucha cortado. ¿Ya escuchó? ¿Usted me escucha cortado? Sí, y yo creo que es su audífono. Quítese el audífono. Quita el audio, ¿no la compra? ¿Y ahora? ¿Habla de nuevo? ¿Habla hola, de hola? Nuevo? Ah, no, no es el audio. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, a usted sí le escucho. ¿No se escucha cortado? No, usted no escucha cortado. Carlos René, su internet, hagamos algo. Apague la cámara. Póngase los audífonos y apague la cámara. Carlos René. Porque no es su audífono. Yo oí que Carlos siempre se oye cortado. ¿Y ahora? No, Ana Mercedes, usted se oye bien. Él se oye cortado. Sí, perdón. Ajá, usted se oye bien. Carlos René se oye, pero mira, se quedó su imagen así, estática. Es por el internet que se oía él así. Pues era problema de conexión de él. Uh-huh. Le voy a quitar. Se oye igual, pero ya vimos que es el internet suyo. No se escucha. No, le voy a apagar la cámara, Carlos René, porque a veces la imagen de la cámara jala bastante inter. ¿Ahora hable? ¿René? Así tiene el inter bien malo. Tiene el inter malo él. Así tratando de trabajar. ¿Ok? Nos queda un par de minutos. Vamos a seguir escribiendo. Sí. Ok. Bueno. Entonces, Carlos. Pero. Rosa has traveled. Never. Has never. Has never, ¿no? She has never. Never traveled ¿cómo se dice tren? Train. Pero se dice train. ¿Cómo sería? Train. Train. Pero sería has never traveled. No. ¿Cómo es qué es lo que está escribiendo? Vuélvelo a repetir. Que era primero Rosa. Has traveled by train. Has traveled by train. But she okay. Has never. Ok, uno a la vez porque no entiendo al mismo tiempo. ¿Cómo era?
Rosa has traveled by una persona al mismo tiempo, por favor. Carmen, usted me estaba leyendo los ejemplos. Rosa has traveled by train. Ajá. But perfect. She has never traveled by hot air balloon. She has never traveled by hot air balloon. Hot air balloon. Ajá. Muy bien. Qué bonito ese ejemplo. Okay. Hot air balloon. Diga balloon. Hot air balloon. Muy bien. Thank you so much, Carmen. Están bien ese ejemplo. Está muy bueno. Ya vamos por el 4. Ya la clase ya terminó, pues. Ay, no. Santo Dios, solo uno me falta. Santo Padre, digamos. Que le vaya bien. Four actions that happened in a specific time. Happened. Ahí fue el ejemplo de los vehículos. Un carro carro está sucio. The car has. Por acción. Pero vamos a poner otro ejemplo. Vaya, la persona que vamos a usar. Vamos con Andrea, después fue Carlos. Puede ser los perros, mis amigos. Si ponemos Morena has. Do you have any questions? Ese para escribir a facturar. ¿Qué quieren decir? Dígame el contexto de lo que quieren decir. No, espérame, que hice el ejemplo. Ah, no, tendría que ser Morena ha facturado los pedidos. Morena ha facturado los pedidos. Morena has checked in. Morena has checked in. Morena has checked in the products. Los productos. Checked in. Mire, checked. Thank you. Invoice. Puede usar los dos. Invoiced. Thank you. Has invoiced. Este invoice es factura. Ok. Pero aquí lo podemos utilizar en verde. Perfecto. Yo creo que ya nos vamos porque es una 57. Vamos. Yo sé que nos falta. Vamos a seguir mañana. No se preocupen. Uy, ya nos están sacando. Sí, ya la saqué yo. Terminé. Ya Morena has checked invoice. This meeting is being recorded. This meeting is being recorded. Ok, so for tomorrow, para mañana, vamos a terminar los ejemplos que tenemos, porque yo sé que trabaja, entonces no se pueden reunir a trabajar y no se compliquen con eso, ¿ok?
al inicio de la clase terminamos nuestros ejemplos. Solo recuérdense con quién iban. Eso lo voy a preguntar al inicio. Luego vamos a seguir. Nos falta un poquitito más del present perfect con unas time expressions. Las vamos a ver mañana también. ¿Ok? Wow, y vamos a trabajar. Sí, más palabras. De modo. Hoy le toca. Right. Ahora vamos a ver esas palabritas y vamos a hacer los ejercicios que nos hacen falta, ¿ok? Y vamos a trabajar con el libro, porque hoy no trabajamos con el libro, hoy solo lo dejamos para la conversación. Es el día 11. Un segundito, chicos. Ana Mercedes Amaya Corado. Present. Andrea Laureana Vázquez Martínez. Present. Avendaño Peña. Carlos René Rivas López. Carmen René Calderón de Vázquez. Present. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Present. Elsa Merino de Villeda. Present. Francisco Nehemia Godínez Urquía. Present. Helen Dionel Ibarra. Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo. Marlon Balmoris Dueñas Rodríguez. Maurestela Orantes Fernández. Present. Present. Ok, permíteme. Sí, te puedo preguntar lo que hace falta. Ok. Maurestela Orantes Fernández. Hola. Nelson. Present. Nelson Domínguez Díaz Alas. Es que se la corta, teacher. No me oyen. No se escucha, de repente menciona un nombre. Present, y ya no se escucha. Permítame. No se escucha. Bien. Ya le entendí. Permítame. Permítame. Vaya, voy a comenzar. Voy a comenzar de nuevo. ¿Me escuchan un poquito mejor? Sí. Sí, vale. Me quedé aquí el relajo. Carmen René Calderón de Vázquez. Present. Ok. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Present. Edgar Gonzalo Chacón Alvarado. Present. Elsa. Present, teacher. Turquía. Helen Dionelli Barraza de Jerez. Daniel Pérez. Otra vez. Okay. Vladimir Gutiérrez Castillo. Marlon Balmoris Dueñas Rodríguez. Ahí ya ni modo. Ya tengo otro tercer router de internet, chicos. Sí, ya no. Maurestela Orantes Fernández. Present. Nelson Domínguez Díaz Alas. Present. Oscar Mauricio. Present. Reina Margarita Martínez de Castillo. Present, teacher. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present, teacher. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. Mario Alexander Arteaga Campos. Here. Diana Carolina Guevara Ortiz. ¿Canales? Ok. Otra sesión se ve tridimensional. Ok. ¿Quién me hizo falta? Yo presente. Yo igual, yo también. Ven, Carlos y José Daniel. Vale, ya los anoto aquí. Rubén, Carlos, ok, ya están. Muchas gracias. Este día le corresponde quedarse al señor Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo, quien está. Tomar su spot, se puede quedar también. Si no, nos vemos mañana, chicos. See you tomorrow at 8.
Have a bye beautiful bye. Night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, Roxana.